tarde. Anoche Magali propaló unas imágenes tuyas. No lo vi, no lo vi. Estaba viendo La Perricholi, se los recomiendo. Canal 4, se los recomiendo. La Perricholi es muy buen programa. Pero no lo vi, no lo vi. Me lo contaron y no tengo nada que decir con respecto a eso. Magali acompañado por tío que te agarra de punto. No, está todo bien, está todo bien. Pero la razón de Sanpai no hará que te quedes más tiempo que en el Perú. ¿Cómo? La razón de Sanpai no hará que te quedes más tiempo que en el Perú. ¿Que por eso me voy a quedar más? Claro. No. Yo voy a estar siempre yendo y viniendo aquí. Imagínense que tengo un hijo que es argentino peruano, así que yo este lugar es mi segunda casa y siempre voy a estar acá o en Argentina. No, mira, de eso no les voy a hablar. Cuando yo me refiero a mi familia, me refiero a mi vieja, a mi viejo, a mis amigos, a mis hermanos, a mis amigos íntimos, a mi hijo, a Salvador, de mi relación con Janet no voy a hablar. Ya hemos hablado y ya hemos contado, y ya de alguna manera se sabe eso y no quiero seguir con el tema. En todo caso, la relación con Karina, ¿cómo se puede interpretar? ¿Como simple amistad? Ya está aburrido, ya lo contamos, ya está. Lo único que te puedo decir es que yo en este momento estoy libre de hacer mi vida y de ir a donde yo quiera ir, de hacer mi vida como yo quiera. Ya no estoy haciendo nada malo ni extraño y no hay nada que contar. Jesús me dijo que tú siempre vas a estar su hermano, hay una buena relación. Jesús Neira dijo que tú siempre vas a estar su hermano. Jesús Neira dijo qué? Que tú siempre vas a estar su hermano, ¿no? Para mí también, yo lo adoro a Jesús y siempre vamos a tener una buena relación. Es un gran actor, un gran amigo sobre todo, así que siempre vamos a tener una muy linda relación. Nada, full con las últimas grabaciones porque ya nos queda, estamos grabando última semana y media de la novela, nos queda, sí, una semana y media. Contento y un poco triste a la vez porque son los finales, eso da un poco de tristeza, hay como una melancolía de final, de que todos ya nos estamos sacando fotos en grupo porque estamos terminando y bueno, pero bueno, feliz también porque fue una muy linda experiencia y ojalá se repita, con ganas de volver a... ¿Cómo? Sí, yo le he pasado muy bien aquí, aunque no lo crean. Mira, terminando mi único proyecto en este momento, estoy de vacaciones, no quiero armar nada nuevo, hay posibilidades de empezar cosas dentro de muy poco, pero por el momento es como que no quiero pensar en eso, porque sí quiero tomarme unos días de vacaciones, por lo menos septiembre, y si hay posibilidades de empezar algo nuevo, que sea ya más allá de octubre, así por lo menos septiembre me queda libre para estar descansando. ¿Vas a hacer una nueva versión de Muñeca Brava, pero aquí en Perú? Me comentaron y bueno, me parece muy divertido y... ¿Cómo? ¿Te gustaría participar en esta nueva edición? Bueno, no, yo creo que ya esos... Primero que ya la hice, me parece que le toca a otras personas hacerlo. Y creo que fue hace varios años ya y creo que los protagonistas además... Los personajes son más chiquitos, son más chicos, no sé cómo lo querrán hacer aquí, pero los personajes más o menos creo que tienen alrededor de 22, de 24 años. Ya estoy pasado para eso, digamos. Pero nada, yo ya lo hice y creo que nada, que está bueno que lo haga otra gente, ¿no? ¿Al papá de la Muñeca Brava? Bueno, tampoco tengo 60.